Personal de la Subgerencia de Salud de la Comuna Provincial iniciaron con el proceso de desratización en el mercado La Ermelinda, centro de abastos que fue declarado en emergencia sanitaria debido a la gran cantidad de roedores y la falta de limpieza. Ello con el fin de evitar enfermedades como la peste bubónica. UPAO TV Noticias fue testigo del procedimiento. En la 1, la sangre. 4 pulgas, 2 pies. 3 y 8. Las 2, ¿no? 6 son de río. 9 de 10. 3 y 8. 2. La campaña forma parte de una serie de acciones que inició un comité multisectorial que busca solucionar la problemática que afecta a los mercados. Personal del Instituto Nacional de Salud ha colocado trampas para atrapar a los roedores y realizar la evaluación que determinará si están infectados con peste bubónica u otra enfermedad. Si viene con sangre o sin sangre. Y todos son sin precedentes. Hay que más o menos ver el orden. Estas acciones ayudarán a lograr el ordenamiento del mercado y levantar la alerta sanitaria decretada por la Gerencia de Salud. Se sabe que los comerciantes deberán cerrar sus puestos por un plazo de 4 días desde el 14 de diciembre.